Saludos, buenas tardes. Y hoy el sindicato UGT está de celebración porque se cumplen 130 años desde que se fundó. Tal día como hoy, pero de 1800. Y la cantadora María José Carrasco ha ganado esta madrugada la Lámpara Minera 2018 en el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión, en Murcia. Bueno, y en deportes, esta noche aquí en la 1 de Televisión Española veremos la Supercopa entre el Sevilla y el Barça, Nico de Vicente. El presidente del Gobierno y la canciller alemana han estado esta mañana en el centro de la Cebuche, en Doñana, para conocer de cerca el trabajo para la recuperación del lince ibérico. La ministra de Hacienda no descarta retrasar hasta noviembre la aprobación de los presupuestos de 2019 para llegar a acuerdos con otros partidos, pero siempre ha asegurado con el objetivo de que entren en vigor en enero. En esas cuentas, ha dicho María Jesús Montero, se contempla incluir el tipo mínimo del impuesto de sociedades. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera que Pedro Sánchez no flojeará, dice, con los catalanes. Hablará de todo ello, siempre que cumplan la ley, asegura. El secretario general del Partido Popular ha reconocido que los últimos acercamientos de presos de ETA son legales, pero acusa al gobierno de no actuar con transparencia en este tema y le pide que lo haga dentro del pacto antiterrorista. Teodoro García Egea asegura que Sánchez está pagando, dice, el peaje a los que le auparon a Moncloa. Lo decíamos al comenzar, tres jóvenes han muerto en un accidente de tráfico esta mañana en Balaguer cuando su coche se ha salido de la vía. Son ya al menos 12 las personas que han fallecido en la carretera en lo que llevamos de fin de semana. Allí en Balaguer está Sandra San Germán. De hecho, tendrá que soportar temperaturas y radiaciones a las que ningún otro aparato se ha enfrentado antes. La sonda de 3 metros de altura y 65 kilos ha costado 1.500 millones de dólares y es la nave más veloz construida hasta ahora. Mali celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bajo la amenaza terrorista. El actual presidente Ibrahim Keita, que logró el 40%. El FBI investiga cómo un operario de pista del aeropuerto de Seattle en Estados Unidos pudo robar y estrellar un avión. Se descartan acciones terroristas y todo apunta al suicidio. Su familia ha hecho ya las primeras declaraciones. Este fin de semana han muerto 5 personas ahogadas, 2 de ellas en Madrid, una de ellas en el pantano de San Juan, más conocido como la Playa de Madrid y el único pantano de la comunidad donde está permitido el baño. Bien, pues allí está Rosa Correa. Rosa. Los efectos de la tormenta que cayó ayer sobre Mallorca se hicieron notar en el aeropuerto de Son San Joan con retrasos hasta bien entrada la madrugada. Antonio Aranda, cuéntanos. Gracias, Antonio. Cambiamos de asunto. En Sevilla, el juzgado de instrucción número 16 ha citado hoy a declarar a los 4 vigilantes de seguridad del centro comercial donde Ángel Boza, miembro de la manada, robó presuntamente unas gafas de sol el pasado 1 de agosto. Gracias, Alejandra. El número de rescates que efectúa la Guardia Civil de Montaña aumenta notablemente en los meses de julio y agosto. La causa de muchos de ellos son las imprudencias o la falta de preparación ante actividades al aire libre, como el barranquismo. El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Cantabria, es el primero de España que ha conseguido aplicar con éxito un novedoso sistema para el tratamiento de la fibrilación auricular, la arritmia cardíaca más frecuente. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, alerta de que más del 40% de las personas son adictas al móvil. Para conseguir desconectar, cada vez se oferta más un tipo de turismo sin conexión a Internet. Es el llamado detox digital, hoteles donde las nuevas tecnologías no están permitidas. La visita del presidente del gobierno y la canciller alemana lo han traído a la actualidad, pero el centro de la Cebuche, en Doñana, lleva desde 1992 trabajando en la conservación del lince ibérico. Precisamente esta semana han acogido a 8 ejemplares más afectados por el incendio de Faro, en Portugal. Premio Nobel de Literatura en 2001, el escritor británico Vidyadhar Naipaul ha muerto a los 85 años. Nacido en Trinidad y... Intensa y emocionante final de los concursos del Festival del Cante de las Minas de la Unión, que se prolongó hasta pasadas las 4 de la madrugada. La cantadora sevillana María José Carrasco, después de varios años retirada de los escenarios para cuidar a su familia, obtuvo el máximo galardón, la Lámpara Minera. Riders, skaters, pilotos y grafiteros se dan cita este fin de semana en el Festival de Arte y Deporte Urbano O Marisquiño 2018, que se celebra en Vigo. Con las mejores imágenes de acrobacias y ambiente les dejamos. Volvemos como siempre a las 9. Pasen una muy buena tarde.